¿dónde estará Carmelo? Digo yo, siempre me da esperando aquí, él nunca viene. Me ha pasado lo mismo, esa familia, me da esperando aquí, me aburre estar esperando. Como que no conoce el lugar donde uno le dice que viene, hasta que se cure también. Si no fuera porque necesito verlo, ya me hubiera ido. Pero el sol lo deja uno aquí, nunca, nunca se pone en nada, siempre sale lo mismo, lo mismo. Ay, de verdad, qué barbaridad. Más que aquí pasa otra gente, van a saber qué estoy haciendo. Y él nunca viene. Como que no conociera los lugares donde tiene que estar él para que viniera siempre. Ay, Carmelo, ¿dónde estás? Para bueno, pase alguien más acá y se pongan a decir de qué estoy haciendo aquí en el mundo. Tanto que lo quiero ver y él no se apura. Y habrá pasado algo también, por eso no viene. Ay, no sé. Y si le pasó algo, no va a poder venir también. Porque me preocupé ya, porque qué tal le pasó algo en el camino, encontró a alguien más, ya no puede venir también. Ay, no sé, también. ¿Qué le habrá pasado? Que no viene la hora que le dije. Ay, no, yo no quiero estar aquí ya. Tanta prueba está esperando, ya no se apura. ¿Por qué no se apurará algo, no? ¿Qué habrá pasado? Que sea, me había dicho que no iba a poder venir antes. Esperando y él no viene. Qué bonito está este panorama hoy en día, como que nos ha traído, pues, como que nos ha traído, pues, cosas muy lindas, pues. Diosito ha creado la naturaleza, pues, de las cuales podemos disfrutar. Pues, es algo que, pues, debemos disfrutar, pues. O sea, que pasan, vienen. Pero eso va, no, nunca sabe, pues, las sorpresas de él. ¿Por qué no se apura? Es que vamos a comprar y nunca viene la hora que es. Yo, pues, hoy me siento contento, feliz de andar por aquí. Hola, Cajito, ¿qué Hola. Tal, pues? ¿Qué hace por aquí, pues? Mucho gusto. Igual. ¿Y no, pues quise darme una caminadita aquí, dije yo, por este lado, esta zona aquí, pues, sorpresa me llevo, me encuentro con usted. Sí, es un poco desconsoladita, pues, ¿qué no, le pasa? No, no, nada, yo estaba esperando a alguien acá y nunca había notado. Ah, o sea, que esperaba a alguien, pues. Sí. No, pues yo dije, ¿qué tal si a mí me está esperando? Pues, no, dije yo, no. Bueno, cuando vi que de pronto estaba, pues, aquí esperándome. No, pero no, la otra persona no estaba esperando, ni sabía que era desafortunado. Carajo, pues, dije yo, este mexicano es afortunado, dije yo, se ha levantado con pie derecho ahora, pero veo que las cosas, pues, no son así. No, porque no es así, porque estoy esperando a otra persona. Estaba esperando a otra persona, pues, es bien, entonces, pues, yo dije, echar una platiquita, pues, a ver si resulta algo allí, pues, como quien dice, va, más. Un coqueteo, pues, tú sabes, los mexicanos somos así, un poco malichosos, pues. Uh-huh. Ya me estoy dando cuenta de eso. Y todo eso, pues. Y, pues, qué bien. Entonces, como que ahí se está Carmelito, estamos esperando, entonces, pues. No, no, no. ¿Por qué se está esperando a Carmelo? La verdad no entiendo por qué tendría que hacer específicamente a que esté esperando. No, pues porque a mi rato, pues por allá me lo encontré, pues, y yo, ¿cómo es que está Carmelito, pues?
es cuelludo, pues, cuelludo, tiene buena la gana. Sí, puede ser, también, pero no me estaba esperando a él, la verdad. Pues yo también, pues no me quedo muy atrás, tú sabes, tengo también mi lanita, pues, para ofrecer. Qué bueno, qué bueno. Para ofrecerle a cualquier mamacita, pues, que, pues, no se quiera relajar conmigo. Pero eres una chava hermosísima, pues. Gracias, gracias. Claro, sería hasta pecado, pues, que ande solita. Mire, yo soy un mexicano solterito, pues, disponible para cualquier muchacha, pues, que se quiera sentir afortunada conmigo. Le prometo que conmigo, pues, sería capaz de llevar a cierto sitio a la luna, pues, porque le ofrezco, pues, las estrellas. Todos los hombres son iguales, todos los hombres dicen lo mismo y después ni quieren una flor, regalo. Pero los mexicanos somos originales, pues originales. Usted sabe, va, sí. Que a veces es como que estoy andando solo mintiendo. Como que eso no funciona, pues, para mí. A mí me gusta serle realista, la verdad. Yo a usted, la verdad, que la estoy sintiendo como que ya la estoy queriendo un poquito, pues, así. Más, creo que nos seguimos viendo, pues, más seguido, pues, podemos seguir entonces teniendo pláticas más serias, ¿me entiendes? Pues la verdad no me interesa, la verdad, este concepto que tiene. Y la usted la veo un poco así como muy rarita, pues, muy seria. A veces es mejor hacer así, ¿no crees? Regálenme que sea una sonrisita, pues, para yo sentirme un poco más original, pues. Y yo, pues, sigo, pues, mi camino y me voy, chica, feliz de la vida, pues, entiendo. No, pues, sí, carito, yo sé que usted es una mujer, pues, con muchos, pues, encanto, ¿me entiende? No puede hacer de que a este mexicanito, pues, lo quiera despreciar nomás así, por así. No, pero muy ¿no le parece galán este mexicano, pues? La verdad, no. Oh, pues ahí sí, como que me está queriendo, pues, usted, como que dice, bajarme, pues, y yo a los mexicanos, somos originales, pues. Qué bueno, qué bueno. Sí, siempre tratamos bien a las mujeres hermosas, pues, mire, yo le aseguro que usted, así como es de linda, y mire, sintiendo cerca este pechito, yo le aseguro que usted se va a sentir la mujer más feliz del mundo, pues. Yo te lo digo, pues, porque la verdad, pues, cuando alguien a mí me gusta, yo le digo que soy realista, pues, trato de serle sincero, pues, ¿verdad? Yo veo que usted como que poco le interesa, la verdad. La verdad, no mucho me interesa su tema, porque usted para conseguir, ¿qué no puede ofrecer? No, pues, la verdad, pues, uno siempre hay que ser decidido y, bueno, que tratar de tener sus aventuras, pues, no es nada malo, ¿no? Nada malo, uno, pues, ser aventurero en la vida, ¿no crees? ¿Qué tal? Un día usted me dice, pues, sí, mexicano, ya, le voy a dar una oportunidad, pues, mire que lo voy a aceptar, ¿eh? ¿Sabe? No. Tengo que llegar en las papas, es demasiado. Gracias a la desgraciada, yo no soy feliz todavía, pero sí, hasta pisto le sacó a la pobre hierba. No, no va a pasar de día, no ando ni van a perder a nadie. Pero lo tengo que ver, chico, lo tengo que ver y me lo... Gracias a vos, pues, todo este tiempo yo pasado sufriendo. Pero, ella, lo tengo que ver. Lo tengo que ver. ¿Qué pasa? Pues yo la veo así. Como que si dice usted, este mexicano no me va a cumplir con todas las promesas que me está haciendo. ¿Por qué no lo va a hacer? Si los hombres no lo prometen y nunca cumplen las cosas. Pues los mexicanitos sí cumplimos lo que prometemos, sí, de seguro se lo digo. Mire, pues, carito, usted, hombre, no se me ponga así toda huraña. Diga usted, este mexicano lo voy no a seguir conociendo. Este mexicano no. Como que lo va a seguir conociendo, no. Dice usted. A ver qué tranza, pues, y usted, qué tal, pues, si usted dice, pues, tenés
buscando, le voy a dar otra oportunidad, va allí, va a ver que, como tratando de averiguar ahí qué pasa a usted, pero como no, la verdad no me interesa también. Mire, no le interesa en realidad, pues. No. La verdad, pues Carito, como que ya me está decepcionando un poquito. Está bueno, entonces es la idea que se decepciona para que se vaya. Va a pasar a retirarme entonces, pero antes. Quiero que me eche una manita, pues aquí, que sea, pues un choquecito así a mitad, ¿me entiendes? Está bien, entonces. Tengan esos cinco, pues, Carito, qué linda, mi niña. Va, pues, suelte. ¿Quién mano más va? Lo que ya se iba. Suélteme. Ay, mano. Mi niña chula. Suélteme. Escúchame, suéltela, ve. ¡Ya me carajo! ¿Cómo crees? Pues yo nomás quería... Bueno, despedirme pues, y yo estaba dándole la mano a Carito. ¡No, pues, no es mentira! ¡Es mentira! ¡Me estoy tocando Carito, la mano! Carito, tú sabes que los mexicanos son de respeto. Usted pues, no tiene estilo mexicano. Usted no tiene estilo mexicano. ¡Oye, carajo! ¡Tú tranquilo, pues! No, ¡tú bebé. Sabes, oh, chica! ¿Qué le estaba haciendo a ti, fue Lule? No, pero los mexicanos son mexicanos, ellos sí son mexicanos. No, ya me voy tocándome las manos. Como que para mí la única. ¿Usted no le gustó? No. Ah, más vale. Me estoy sintiendo un poco mal con sus ofertas. La verdad, pues, no me está pareciendo a mí. Oh, chica, yo ahorita me entiendo una cólera platicando aquí, tranquilamente. Mejor baje las aguas, porque... No, más bien, hay que dejar. No, pues carnalito. Tranquilícese, pues, tranquilícese, pues. Es que usted no tiene estilo mexicano, que los mexicanos mexicano, son mexicanos. Aquí donde pucha, quiera, que ando una cólera ahí. Yo ahorita, pues, la verdad no me siento muy contento. Para yo creo que me siento contento, es que pues. Mire, pues, que usted ande con su cachucha. Suélteme, suélteme, chica. Le voy a pegar una pena a usted. Suélteme. A ella no lo va a estar tocando, a ella no lo va a estar tocando. Yo, ella, pues, nada más. La chica, ve. Ahí la está tocando las manos a ella, ve. Oh, chica. ¿Qué pasa aquí? No, que ahí él estaba con la cara, va a creer que le estaba tocando los brazos y le estaba queriendo besar hasta los labios al mexicano. Y era el mexicano, Carmelito. Besarla quería. Besarla quería. Yo platicaba. Y agarró la mano y tú. Y ella se estaba poniendo bien dulce conmigo. Pero abajo, primero. No, viejito, cálmese. Los mexicanos, ¿están los mexicanos, pues? ¡Ay! ¡Ay! No, no viera que me tenía. Bien palo duro, no, ¿eh? Para retirar que me tengo usted, en verdad. Sí, pero... también váyase, que también es otro cualquier. Ah, quería. Váyase, Juan, mejor. Besar. Y ya rato ya estaba molestando, mi carito. Ay, Carmelo, gracias que vino, viera, bueno. Que ay, no. Este hombre me tenía demasiado, ya. Para ya tenía que hacer con él. ¿Y cuando Juan vino? Como usted nunca venía también, él aprovechó. Por allá estaba esperando, lo dejó en otra parte y vi que. Nunca llegó, dije, entonces me vine para acá. Pero si yo te le dije aquí nos íbamos a encontrar, pero este, para ir a comprar el yo regalo. No le oí. Ah, para comprar el regalo, pero bien que... Yo pensé que algo le había pasado y usted no nunca venía. Claro, yo vi la policía y me estaba por el barranco. Sí, al barranco se había volteado ahí. Todo fue ese hombre de castillo que estaba molestando. Y Juan José también tan cobarde, que está huyendo. Ya lo pillaba, pijapa. Sí, es que sí, ese hombre, ay, no viene aquí. Pero gracias que usted vino, pues todo se terminó. Usted nunca venía, yo preocupada y también un poco enojada, porque nunca venía, yo iba a esperar. Pero aquí estoy, mi carito. Pues Dios que me dice del regalo. Sí, yo estoy de acuerdo que me compré el regalo y usted nunca venía, me está esperando un buen rato, ¿eh? Ah, pero aquí estoy, mira. Que algo me dilaté, sí, dijo, pero aquí estamos. Pues sí, eso sí, pero.
imagínate, usted me hubiera miedo, antes me hubiera pasado todo eso que pasó. Ah, pero eso sí que, como sea, podía haber pasado. No en esta ocasión, o en otra. Sí, es cierto. Pues entonces, si queremos, vamos. Vamos, entonces vamos a apuntar porque...